Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Estamos nuevamente en una cápsula de análisis, en este caso la número 2, y esta cápsula de análisis eh, se titula con una pregunta, disolución de la Asamblea Nacional, disolución del Parlamento Nacional. Bueno, todo esto a raíz justamente de eh, todas las informaciones que han circulado eh, hoy, martes 14 de mayo, a propósito del asedio nuevamente a el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurre? Bueno, el poder eh, legislativo, en teoría en Venezuela y en, toda parte, en todas las partes donde existe, tiene dos fines fundamentales. Número uno, el de legislar, por supuesto, hacer leyes. Y número dos, el de controlar a los otros poderes del Estado presencialmente al poder ejecutivo. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Si nos vamos a los hechos prácticos, desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional en 2016, eh, no se han podido adelantar ninguno de los dos objetivos fundamentales del poder legislativo legítimamente constituido en Venezuela. La Asamblea Nacional no ha podido mm, aprobar, no ha podido poner en práctica, de hecho, ninguna ley que haya aprobado, aun cuando se han discutido varias leyes allí. Nos gusten o no nos gusten, se han dado discusiones parlamentarias donde, en teoría, de allí ha deri debido derivar eh, una serie de leyes que luego mm, han debido pasar al Ejecutivo y pu puestas en práctica. Eso no ha pasado en Venezuela. Y número dos, la Contraloría, la función contralora del Poder Legislativo, principalmente sobre el Poder Ejecutivo, tampoco se ha dado... Y, y esto lo podemos rastrear esencialmente en la no comparecencia eh, de ministros, en la no comparecencia del propio Maduro a la Asamblea Nacional, incluso cuando se habló en su momento de interpelaciones a los ministros frente a problemas dentro de la gestión pública, dentro de la gestión gubernamental. De manera que si ustedes incluso rastrean eh, la, la tesis de la disolución del Parlamento legítimamente constituido en Venezuela, podrán ver y atajar noticias más o menos incluso desde el propio 2016, eh, que se viene como tentando con esta idea de echar definitivamente al traste la Asamblea Nacional, ponerle pues la banda amarilla de clausurado y bajarle la Santa María. Pero eso no ha llegado a ocurrir en Venezuela. Ha ocurrido, en cambio, bueno, una especie de convivencia extraña entre eh, un poder incluso emanado legítimamente luego y paralelamente a la Asamblea Nacional que es la Asamblea Nacional Constituyente fabricada por Maduro y además han ocurrido escarceos donde incluso las fuerzas públicas del Estado las fuerzas públicas del chavismo mejor dicho han tratado de eh, entrar a la fuerza a la Asamblea Nacional colectivos eh, funcionarios incluso la fuerza armada nacional bolivariana etcétera 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 de manera que no es algo nuevo con lo que estamos lidiando acá eh, ¿Qué ocurre? Que toda el, 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 esta extraña convivencia que se ha dado con una Asamblea Nacional que incluso desde el propio poder chavista se dice que está en desacato, pero que no termina de ser disuelta y que en teoría tampoco tiene poder real porque no puede, uno, hacer leyes y dos, no puede controlar a los demás poderes del Estado sí tiene un asiento todavía de importancia y ese asiento de importancia está fundamentalmente vinculado a la política de la comunidad internacional. Porque, ¿de dónde sale Juan Guaidó? Juan Guaidó es asumido por más de 50 países como presidente interino de la República de Venezuela, dada las circunstancias de eh, fabricación eh, eh, de unas elecciones que no lo fueron el año pasado, y una interpretación de la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional para decir que le correspondía a él, por ser presidente o cabeza de ese parlamento, ocupar temporalmente el gobierno, la jefatura del Ejecutivo, en este caso la presidencia de la República de Venezuela, de manera interina. Y desde allí, o de, ese, de esa madeja, se agarran todos los países que tratan de darle una sustanciación, una argumentación legal al reconocimiento de Juan Guaidó. Lo cual, a, a mi modo de ver, es además correcto, porque entonces te vacuna frente al tema de eh, las tesis del golpe de Estado, la tesis de la usurpación de poder, en este caso de Guaidó, no de Maduro, que sí es un usurpador, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son muy difíciles de explicar además en eh, el ámbito de los foros internacionales, de los... Eh, grupos que discuten la política de otros países sin estar en esos países como ocurre con la política exterior de todos estos países que eh, han tenido de alguna manera que vincularse con el caso de Venezuela. Entonces, la Asamblea Nacional es importante en ese sentido porque amén de no poder contar con poder interno real de ejecución, porque no puede, repito, ni crear leyes y ponerlas a andar, ni puede eh, además controlar a los demás poderes del Estado. Es el órgano que de alguna manera sirve como sustento de toda la argumentación del reconocimiento de Juan Guaidó. De manera que anularla traería consigo el hecho de que Juan Guaidó y su gobierno de transición se vengan abajo. Allí está un primer hecho fundamental y de importancia. ¿Qué creo yo? Miren, con el caso de la disolución de la Asamblea Nacional, es complicado predecir el futuro, porque si la semana pasada ya comenzaba la arremetida contra los diputados. Y la semana pasada se cernía sobre nosotros más o menos como una especie de respuesta de Maduro frente a lo que fueron los hechos el 30 de abril, respuesta que les dije en mi primera cápsula de análisis, que era más que previsible porque no podía quedarse el poder tranquilo, el poder tenía que reaccionar. Ahora hay un tema eh, que sigue siendo un tema de tanteo, de pulseo de fuerzas. Si Maduro y su entorno, aunque hay gente que tiene la tesis de que la arremetida no es de Maduro sino de Diosdado, eso no lo podemos saber, no lo podemos calibrar en su justa dimensión todavía. Pero en todo caso, de las fuerzas del chavismo eh, se deciden a cerrar definitivamente la Asamblea Nacional, el panorama se complica, se complica muchísimo porque quedaría incluso abortada la tesis de una eventual negociación. Si tú le quitas a la oposición, en este caso no oposición, ya convertida en gobierno de transición, y en fuerzas democráticas legítimas de este país, el elemento de la Asamblea Nacional le quitas la institución mediadora de cara a una negociación, si es que aquí se va a producir una negociación política real, no como esas que se han montado en Dominicana, que se han montado en Fuerte Tiuna, etcétera, 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 para que abundar más en detalles de hechos que ya han ocurrido en el pasado. Una negociación política real que trate de poner orden, como decimos los venezolanos, a la pea, eh, luego de que trascendamos eh, la situación actual. Si tú le quitas ese elemento, la Asamblea Nacional, como elemento de alguna manera amalgamador de eh, la oposición partidista a la negociación, tumbas la negociación. Entonces, allí habría ya un camino de no retorno, y por eso es que creo que el chavismo no ha terminado de clausurar la Asamblea Nacional, porque juega un poco a esto de las expectativas, ¿no? De que se diga, bueno, sí. Todavía hay posibilidad de que se le dé una salida ordenada a esto, dejando la Asamblea Nacional con vida, porque se sabe, como yo les he dicho, que de allí pende toda la argumentación de Guaidó, de que es la Asamblea Nacional el órgano que articula y que de hecho reconocen todos estos países del mundo, y que es el hecho, digamos, fundamental que emplean estos países del mundo para decir que en Venezuela hay una usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro y que el poder legítimo recae en la Asamblea, en primer lugar, y en segundo lugar, en Juan Guaidó por ser la cabeza <coughs> disculpen ustedes, de esa Asamblea. Entonces, ese paso es difícil de dar. Eh, yo creo, si, si me apuran un poquito, que por eso es que no se ha terminado de dar entonces. Eh, no sé. Si se termina de cruzar, como dicen por allí, el Rubicón y entonces se cierra la Asamblea Nacional, allí sí quedaríamos como en un estado de no retorno, de que aquí no podría eh, producirse ninguna negociación, incluso para sectores del chavismo que buscarían esa negociación. Y reitero, hablo de negociación seria, una negociación política seria, no este tipo de cosas que hemos visto en el pasado, donde realmente la oposición nunca ha tenido oportunidad de conquistar nada, porque va siempre como corderito al matadero en las mesas, en las mesas estas de diálogos famosísimas que se han montado. Eh, de manera que hay que prestarle mucha atención a esto porque más que ser, repito, un tema que ponga en jaque al Parlamento Nacional de cara a la, a la situación interna, que ya no tiene poder real por esto que ya les he argumentado, es fundamentalmente un jaque mate a la articulación o el, cor el corpus de la articulación nacional que tienen los factores internacionales. La Asamblea Nacional es una especie de puente que tienen los factores nacional internacionales para abordar el caso Venezuela. Y a la cabeza de ese puente o en, la, en el principio de ese puente está, por supuesto, el presidente encargado Juan Guaidó. Eh, les pido que por favor compartan esta cápsula de análisis, seguiremos compartiendo ideas a través de esta vía y también les pido que por favor le den like al canal, like al video y que eh, lo difundan en sus redes sociales. Hasta la próxima.